Sean todos bienvenidos al cuarto webinar camino a la cuarta edición de Expo Pyme 2021. Hoy abordaremos el tema de operaciones de comercio con enfoque financiero empresarial ante el impacto del COVID-19. Y para ello nos acompaña el licenciado Rudy Bismar Traña Barahona, contador público y docente de la UNAM León. Asimismo es miembro de la red de mentores del Consejo Nacional de Universidades. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Como mencionabas, mi nombre es Rudy Bismar Traña Barahona. Pertenezco a la red de mentores de la Bicentenaria Casa de Estudio, UNAM León. Maestro, compártanos un poco sobre la evolución de la economía de Nicaragua a raíz del 2020 y la pandemia del COVID-19. Efectivamente, cuando usted mencionaba sobre el tema, ¿verdad?, que las operaciones de comercio con enfoque financiero empresarial, es importante mencionar las perspectivas de Nicaragua. Y en este caso, nosotros en el año 2020, como toda la región centroamericana y a nivel mundial, hemos sufrido de una pandemia, en este caso COVID-19, pero adicionalmente a eso, en noviembre del año 2020, es importante mencionar la variable que Nicaragua también tuvo un impacto, en este caso el huracán Iota y el huracán Eta, que afectaron básicamente a la región autónoma de la costa Caribe Norte, pero es importante mencionar que ese impacto adicional con el COVID-19 en términos de adaptación de la producción y el comercio de Nicaragua, pues se vio un poco afectada. Pero en un contexto general, Nicaragua supo afrontar, pudo asumir esos retos. Nicaragua tomó la decisión de abrir mercados, tomó la decisión de seguir con su economía, de comenzar a motivar, a incentivar a esos pequeños protagonistas, donde lo que vino a ayudar fue a mantener la inflación dentro del mercado. El sistema financiero, ¿verdad?, a pesar de todo el contexto, tuvo estabilidad y en eso, ¿verdad?, hubo un aumento en sus depósitos. Ante la pandemia del COVID-19 es importante mencionar que evidentemente las empresas privadas en muchos de los casos cerraron, provocando un fuerte desempleo, mientras que las instituciones gubernamentales, sobre todo las que trabajan arduamente en el sector productivo y de emprendimientos como el Ministerio de Economía Familiar, mantuvo sus diferentes espacios de promoción y comercialización, brindando oportunidades a cada una de las familias nicaragüenses para seguir adelante y generándoles fuentes de ingreso a través de los emprendimientos. Efectivamente, como usted mencionaba, ¿verdad?, la economía de Nicaragua incluye muchas variables, ¿verdad? Sin embargo, desde la sabia decisión de este buen gobierno, podemos mostrar de que el comportamiento del consumo de los clientes, en este caso, los protagonistas, inclusive, comenzaron a innovar y a emprender. De hecho, que la pandemia ha tenido su impacto negativo, pero también hay un impacto positivo que no se puede omitir. Un estudio revelado por la Comisión Económica para América y el Caribe, en este caso la CEPAL, revela de que el impacto que ha tenido la crisis del COVID-19 en el sector de la actividad económica, en algunos sectores ha sido muy fuerte, en otros sectores ha sido muy significativo y en otros ni siquiera los afectó, sino que la industria más bien mejoró. Las empresas que se vieron altamente afectadas, tenemos el sector turismo. A nivel mundial, por decirlo así, el sector turismo presentó una decaída. En cambio, Nicaragua, con la decisión de no cerrar fronteras, el turismo local se siguió estando, ¿verdad?, en su mínima expresión, pero no hubo un cierre como tal. El comercio también se vio afectado, el sector transporte, el sector de moda, el sector de automóviles. Entonces, esas son empresas donde el impacto del COVID a nivel mundial se vio afectado. Y empresas donde el COVID representó aspectos significativos, tenemos la industria minera, la industria de bebidas, la industria de actividades financieras, la industria química, en este caso la industria electrónica.
Pero también hay industrias que se han visto favorecidas con la cuestión del COVID. En este caso, la industria de medicamentos, la industria de insumos y equipos médicos ha sido una de las industrias más favorecidas por la cuestión del COVID. Entonces, no analicemos desde la perspectiva de que esta crisis ha sido, para algunas empresas sí ha sido difícil, pero para otras ha salido adelante, ¿verdad? Inclusive la industria de la agricultura, la ganadería, la pesca han sido también favorecidas porque las personas siguieron consumiendo sus alimentos. Ya, inclusive las que se confinaron siguieron consumiendo esos alimentos. Entonces, al final, la crisis del COVID, ¿verdad?, a algunas entidades las vino a afectar y a otras no. Es preciso también mencionar de que en ese mismo estudio se revelan de que aproximadamente con la situación del COVID, más de 2.650.000 microempresas pudieran haber cerrado. En la pequeña y mediana empresa, ¿verdad?, en este caso la pequeña empresa, 98.000 se encontraron esos datos. La mediana empresa afectada por 5.943 a nivel mundial, estos datos son a nivel mundial, tenemos que resaltarlo. Y la gran empresa en este caso se pudo haber afectado en 406. Con porcentajes, ¿verdad?, que en el impacto de cada uno de ellos son negativos. Es importante mencionar, profesor, que más allá de la pandemia, fue un año lleno de retos y desafíos, pero que sin duda alguna la buena gestión del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional aportó al crecimiento de muchos más protagonistas en Nicaragua. De hecho, de que las plataformas digitales tuvieron un alto auge y la plataforma de Cyber Monday fue una de ellas. Desde el Ministerio de Economía Familiar, se obtuvo muchos más protagonistas que nacieron y crecieron con el Ministerio de Economía Familiar y continúan aportando y que han crecido tanto que en este año 2021 ya tienen sus negocios físicamente y no solo físicamente, sino que le han dado ese valor agregado a sus negocios y ahora están optando por crecer a nuevos mercados. También es importante mencionar que a raíz de la pandemia del COVID-19, Nicaragua no detuvo sus operaciones, pero todo fue con responsabilidad. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional fue muy responsable, realizó campañas a nivel nacional en todos los departamentos, en todo el territorio, con difusión a través de los medios de comunicación, televisivos, radiales, plataformas digitales, para concientizar a la población nicaragüense sobre las medidas de prevención. El Ministerio de Salud tomó sus medidas y fueron eficientes. Nicaragua continuó avanzando, maestro, y por supuesto se sigue desarrollando diferentes mecanismos de difusión para las medidas de prevención porque el gobierno continúa implementando esas medidas de prevención en todo el país. Lo que usted mencionaba es correcto. Yo considero, ¿verdad?, que el gobierno ha sido muy responsable en las medidas que ha tomado. Desde la comunicación del día a día que hace la compañera Rosario, es importante mencionar, esa comunicación efectiva donde te da todos los lineamientos, donde te da toda la información de todos los sectores, porque no solo un sector específicamente emplea la comunicación. Entonces la comunicación es muy importante. Yo las pymes en Nicaragua las he definido bajo cuatro lineamientos y en este caso las pymes, el comportamiento ha sido por su dinámica económica. Es importante mencionar que los espacios de comercialización en el sector de pymes en el año 2020 se aproximaron a 187 millones de córdobas en este espacio de comercialización. La posición de Nicaragua juega un papel principal también, porque Nicaragua, recuerden que es rica en su agua, es rica en sus volcanes, es rica en sus suelos, entonces es meramente agricultor. Entonces eso ha favorecido también de que Nicaragua todavía siga siendo una economía que ve los aspectos positivos, ve el crecimiento económico a pesar de múltiples variables que nos ha tocado o a pesar de los múltiples retos sobre los cuales ha pasado. La otra parte importante que sin toda una operación de comercialización, sin un protagonista que la realice, también
no es posible hacer esos números. Entonces, la importancia de que el MEFCA, en este caso el Ministerio de Economía Familiar y Creativa, y se siga de la mano trabajando con ese protagonista, siga favoreciéndole con equipamiento, siga dándoles capacitación, siga dándoles seguimiento. Entonces, esa variable también es importante. Y sobre todo, como último eje principal, son los lineamientos. Creo que este buen gobierno ha sido muy responsable en tomar como eje al protagonista, como eje al pequeño productor, como eje al pequeño empresario, a ese emprendedor nato, a ese emprendedor que posiblemente tiene su idea, solo requiere que se le capacite. Entonces, esas acciones que ha tomado, ¿verdad?, desde a nivel micro, porque se toma desde a nivel local, desde un municipio, desde una comarca, desde su departamento. Entonces, esas son visiones que se siguen guiando, ¿verdad?, dentro de todas las plataformas digitales que también se han estado trabajando. Y dentro de ese lineamiento, maestro, es importante mencionar que el Ministerio de Economía Familiar ha hecho un excelente trabajo y claro, todo esto es gracias a la buena gestión del gobierno nacional que a través del MEFCA continúa capacitando y fortaleciendo las capacidades de los protagonistas de todo el territorio nacional, llegando a comarcas, comunidades, municipios, departamentos. Esto es parte de la buena gestión de nuestro gobierno y, por supuesto, para el crecimiento de la economía de Nicaragua. Así es. El impacto del COVID ha provocado en las pymes, ¿verdad?, a corto plazo, un impacto que tal vez ha trastocado los números. Sin embargo, ¿verdad?, hay que ver la perspectiva positiva de eso y hay que aprovechar toditas las posibilidades y todos los retos que se vienen desarrollando con ello. Es por eso que he señalado algunos impactos y desafíos que tienen hoy el emprendedor, que tiene hoy ese protagonista que está trabajando con el día a día. Entonces, el primero es la presión que tiene con sus flujos de efectivo. En este caso, el flujo de efectivo, ¿verdad?, es la cantidad económica, la cantidad de dinero que percibe ese productor, ese agricultor, ese ganadero, es ese protagonista. Luego, la necesidad de financiamiento. La necesidad de financiamiento se han visto aumentada. Hoy por hoy, ¿verdad?, el protagonista también requiere de un apoyo económico, de un apoyo financiero para seguir en el mercado, para volverse altamente competitivo. Y el otro aspecto es el impacto en la línea. Entonces, en ese es importante mencionar que en el impacto en la línea hacemos referencia a que hoy no solo es vender en el puesto de mercado, no solo es vender en el local, es vender también en redes sociales, usar plataformas de Facebook, Instagram, usar plataformas de WhatsApp, de que le sirva al protagonista poder seguir comercializando. Entonces, es importante también conocer el valor agregado a su producto. Ya hoy no solo importa el producto, sino que dónde viene el producto, quién lleva el producto, la manera de la presentación de ese producto. Entonces, son retos y desafíos que cada protagonista se debería de tomar en consideración a la hora de tener su producto o su servicio. Las otras con medidas, ¿verdad?, que se deberían de tomar es la estricta supervisión de ese flujo de efectivo, la supervisión de esas entradas de dinero, la supervisión de esas salidas, la reducción de mis costos, la transformación comercial que va más rápido, el desarrollo de canales de ventas donde antes necesitaba que el cliente llegara a mi tienda, llegara a mi negocio. Hoy no solo es llegar al negocio, es que el cliente llegue, sino que yo le pueda hacer llegar ese producto, hacer llegar ese servicio. Entonces, es importante seguir trabajando en función de eso. Y la otra parte es la eliminación de activos que yo no necesito. Entonces, hoy por hoy se me ha hecho importante señalar qué es lo que realmente necesita mi empresa. Lo que me sobra y lo que no ocupo no lo debería de tener. Incluyo le doy valor agregado a ese producto con activos que sí necesito. Maestro, dentro de esos desafíos es importante mencionar que el Ministerio de Economía Familiar capitaliza a los protagonistas a través de sus diferentes programas y de sus diferentes estrategias. También capacita, capitaliza y además de eso les enseña a tener un excelente manejo administrativo de los negocios, porque usted mencionaba que eso es tan importante para el establecimiento y para también que un negocio se mantenga muy bien
la excelente administración. ¿Qué estoy haciendo yo como protagonista? ¿Estoy llevando un control de mis ingresos? ¿Estoy llevando un control de las salidas de los productos? ¿Estoy conociendo cuál es el precio correcto de mi producto cuando ya tiene un valor agregado? Así es. Todo lo que has hablado me lleva a un comentario, ¿verdad?, que es muy importante sobre la toma de decisiones en las empresas, y en este caso la toma de decisiones a las pymes. Como financiero, nosotros les enseñamos al protagonista, les enseñamos al estudiante, le enseñamos al comerciante que son tres decisiones fundamentales que se deben de tomar en consideración. Uno, la primera decisión, que es la principal, es que invertir, la decisión de inversión. La segunda, la decisión de financiamiento. Y por última opción, la decisión de repartir mis ganancias. Entonces, de esas decisiones, ¿verdad?, cumplen tres, hay tres aspectos fundamentales que tengo que señalar. En este caso, las decisiones a corto plazo que debo tomar en mi empresa. Hay decisiones a largo plazo que me van a impactar con mis números, pero también las debo de tomar. Y la otra es la inversión a corto o largo plazo que yo quiero establecer en mi negocio. Entonces, vos me señalabas que el MEFCA ha estado dando financiamiento a los productores. Esa es una decisión a corto y largo plazo que el protagonista toma la decisión, y es importante saber qué hacer con ese dinero, para qué invertir, dónde va dirigido ese producto, cuál es mi segmento de mercado, identificar mi competencia, porque recuerde que la competencia me va a dar el impacto de cuánto lo que yo voy a vender. Maestro, es importante también mencionar que el Ministerio de Economía Familiar no solo les da la capitalización, sino les da el acompañamiento para la adquisición de sus herramientas, de sus bienes, también el asesoramiento mediante el acompañamiento para que ellos tengan un buen manejo administrativo de esta capitalización y que su negocio siga fluyendo y empiece a crecer ese protagonista. Maestro, también vamos a decirle a nuestros cibernautas de que pueden hacer preguntas. Todas las dudas que tengan, sus preguntas las pueden dejar en comentarios acá en la plataforma del Ministerio de Economía Familiar a través de Facebook. Nosotros, maestro, vamos a estar contestando todas las inquietudes que nuestros cibernautas y nuestros protagonistas y la población en general que está siendo parte de este cuarto webinar les demos respuesta a esas dudas que tengan. Maestro, usted mencionaba anteriormente algo muy importante. Se refería a qué voy a hacer con esa ganancia. Muchos protagonistas se preguntan, o emprendedores en general, se preguntan, ¿qué voy a hacer? Después de 6 meses puedo ver mi ganancia y puedo ponerme un salario yo. Pero ¿cuál es el momento idóneo? ¿O no hay un momento idóneo para saber en qué momento puedo saber como protagonista que puedo usar ganancias para destinarlas a otras cosas que no sea el negocio? La maduración de un negocio depende de la industria, depende del sector en el que se encuentre, depende del producto o del servicio que ofrezca el protagonista hacia el cliente. Depende muchas veces también de la competencia, porque si mi competencia no la tengo a la par y no la tengo de la mano, ¿verdad? Entonces, posiblemente el único que está ofertando ese producto en ese sector, en esa industria, en ese departamento, en ese municipio, sea yo, mis números se me van a disparar en el sentido positivo. Entonces, la maduración de un negocio siempre es entre 3 a 5 años. Entonces, resultados. El protagonista lo que espera es resultados inmediatos, donde cree que el primer o el tercer mes o al quinto mes ya voy a estar obteniendo ganancias en las cuales yo las voy a utilizar. Pero muy difícilmente es así. Posicionarse en un mercado donde el producto que estás ofreciendo, muchos lo ofrecen también, donde a pesar de darle tu valor agregado, tus clientes, lo importante aquí es también la fidelidad de ese cliente. Cuando yo fidelizo a mi cliente, lo que estoy haciendo es fidelizando unos ingresos dentro de mi empresa. Entonces, eso es importante resaltar, y siempre he dicho que la maduración depende también de múltiples factores, ¿verdad? Ahora inclusive depende de la pandemia,
Porque hay muchos negocios que han surgido en pandemia, ¿verdad? Pero habría que ver qué va a pasar de aquí a 2 años, qué va a pasar de aquí a 3 años. ¿Me voy a seguir en el mercado? ¿Voy a seguir en ese mercado? ¿Voy a seguir produciendo lo mismo? Entonces, lo importante es resaltar que ahora no basta vender un producto, sino que también es el valor, darle el valor agregado a ese producto. Si voy a vender mango, ¿qué lleva ese tipo de mango? Recordemos que hace 10 años el mango lo comprábamos en bolsita o lo comprábamos el mango normal. Hoy lo compramos en vasito, con chile, sin chile. Entonces, hay un sinnúmero de valor agregado a ese simple producto. Entonces, o a ese servicio que tal vez estoy ofertando. Entonces, son decisiones que se van tomando y son decisiones muchas veces a corto plazo. Y ahí voy con esas decisiones que debería tomar el protagonista. La primera decisión es la decisión de rotación de inventario. ¿Qué es lo que yo necesito de materia prima para producir mi producto? ¿Qué necesito, verdad, para vender ese producto? ¿Cuánto es lo que necesito? Hay técnicas específicas. Puedo mencionar la técnica ABC. Esa técnica te va a servir de seleccionar qué productos rotas más, es decir, qué vendo más. Y el producto que vendo más es el que debería de priorizar. Tener altos niveles de inventario de ese producto, porque para cuando mi cliente venga a buscarlo, ya tenerlo a disposición. La otra decisión que muchas veces el protagonista tiene miedo a enfrentar es la decisión de cuentas por cobrar. ¿Ya? Entonces, esa decisión, ¿verdad?, de tomar de vender ese producto, vender ese servicio, pero también venderlo de crédito, no percibir dinero, sino que percibirlo en el mes siguiente. Entonces, esa decisión muchas veces el protagonista le da miedo a arriesgarse por el tema de que me va a pagar, no me va a pagar. Pero la decisión es arriesgada, pero al final se esperan resultados positivos. Entonces, hay que comenzar a dar asesoramiento sobre políticas de cobranza, que no sean agresivas para que mi cliente no se me aleje, pero que tampoco sea un poquito floja para que mi cliente se me lleve el producto sin pagármelo. Entonces, esas decisiones se deben de tomar con una asesoría. En este caso, el MEFCA ha seguido promoviendo. Yo he tenido la dicha de participar en asesorías de mentores, donde el protagonista te hace preguntas concretas. ¿Cómo aumento mis ventas? ¿Cómo entro en el mercado de las redes sociales? Y entonces son preguntas que van saliendo con el asesoramiento y el acompañamiento que se le da a ese protagonista. Así es, de hecho que se ha hecho, valga la redundancia, un excelente trabajo en cuanto al acompañamiento a los protagonistas. Usted, como bien decía, ha participado en espacios, intercambios de experiencias, capacitaciones con protagonistas, a protagonistas dirigidos a nuestros emprendedores. Y le invitamos a todos aquellos protagonistas, a todos aquellos emprendedores que si aún no se han acercado al Ministerio de Economía Familiar, puedan acercarse al edificio de la Plaza La Victoria o bien aquí al kilómetro 8, carretera Masaya. Con gusto se les atenderá. Los invitamos a que sean parte de esta gran familia que sin duda alguna seguimos creciendo y ayudando a crecer a la economía de nuestro país. Maestro, continuamos con la ponencia. Me gustaría señalar, ¿verdad?, los cambios que se deberían de hacer en las organizaciones o en las empresas a partir del COVID. Uno, la seguridad de mis trabajadores y mis clientes. Que ese cliente se sienta seguro que cuando va a entrar a mi tienda, va a entrar a mi local, va a entrar a mi negocio, se sienta que yo estoy tomando las medidas necesarias, como lo manda el gobierno, como lo dicta el MINSA. Entonces, la desinfectación de ambientes de trabajo es importante también, los insumos de protección individual que yo pueda usar, ¿verdad? El escaneo de la temperatura, si estoy en un negocio muy puntual. Entonces, luego la reorganización de la producción es importante señalar, en este caso el reajuste de la logística de mi materia prima, el ajuste de la logística de mi inventario, el ajuste de la logística de todos los insumos o papeles o documentos que yo tenga en mi empresa. Y lo otro es el cambio del nuevo modelo de negocio, mayor seguimiento a la evolución de la demanda, mayor interacción con mi cliente y proveedor, una reorganización de la cadena del valor agregado a mi producto y de mis proveedores también. Porque hoy no puedo tener este producto
llego al cliente, no tengo este producto, pero que tenga el proveedor que me brinde en cualquier momento ese producto o ese servicio. No dejar ir un cliente, es decir, no dejar ir dinero como tal. Que si yo no lo tengo, es como que yo le diga a la señora del otro lado del mercado, ¿tenés esto? No le digo, yo lo vendo en mi nombre. Entonces, que yo pueda asumir esa responsabilidad con tal de atender a ese cliente y que ese cliente se vaya satisfecho y seguir generando ingresos dentro de mi empresa. Así es importante mencionar que el Ministerio de Salud regula los negocios también y ha puesto las medidas sanitarias en cada uno de los negocios. Hay negocios que están cumpliendo hay emprendimientos que están cumpliendo con las medidas de prevención, pero hay otros que están en línea y que igual cumplen con las medidas preventivas puestas por el Ministerio de Salud y, por supuesto, a través de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Es importante mencionar, profesor, de que las empresas gubernamentales, las empresas públicas han cumplido con las medidas preventivas que se han brindado y continúan cumpliendo el uso de mascarilla, el lavado de mano, el uso de alcohol en las manos, de desinfectante. Creo de que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha hecho un excelente trabajo en cuanto a la concientización de la población nicaragüense. Con lo que planteabas, ¿verdad? Yo anteriormente te comentaba, ¿verdad?, que la comunicación desde el gobierno central hasta las comunidades más remotas siempre llega. Desde las 12 del mediodía ya sabemos que hay una información específica donde se mencionan toditas las decisiones que se van tomando a corto y largo plazo del país. Entonces, las medidas se van tomando dentro de las empresas, las medidas se van tomando dentro de las entidades públicas. Entonces, al ser consciente todo de que el problema existe, creo que vamos a minimizar ese riesgo. Entonces, el riesgo de que todos nos contagiemos, el riesgo de que las empresas se vayan al fracaso. Entonces, las decisiones han sido sabias, las decisiones han sido bien tomadas y han estado todas a disposición de la población en específico. Así es. Maestro, ya casi finalizamos. ¿Tiene algún mensaje para nuestra población nicaragüense, nuestros protagonistas, nuestros aliados que están a través de este Facebook Live del el Ministerio de Economía Familiar, recordando que es nuestro cuarto webinar camino a la cuarta edición de Expo Pyme 2021? A mí me gustaría cerrar con esta frase que es muy motivadora y en este caso dice que no tiene nada de malo ser pequeño, pues siendo pequeño se pueden hacer grandes cosas con un gran equipo. Entonces, a tu emprendedor, a tu innovador, a tu protagonista, si requieres de asesoría, de mentoría, de seguimiento o de un plan, ¿verdad?, de tu finanza, de un plan de tu mercadeo, de un plan de tu administración de la empresa, los invitamos a que se unan, a que sigan dándole seguimiento al MEFCA, porque es un órgano público que ha facilitado que los protagonistas puedan seguir desarrollando la economía del país a pesar de múltiples variables. Ya mencionaba dos variables importantes. En este caso tenemos el COVID, la situación del COVID, y en el caso de Nicaragua tuvimos la situación de los dos grandes huracanes, Iota y Eta. Entonces, dar un plan de seguimiento a tus ingresos es importante, dar un plan de seguimiento a tus finanzas es importante, y creo que cualquier asesoría no va a ser negada, estamos a disposición. La Bicentenaria Casa de Estudio UNAN León pone a disposición a sus docentes, a su personal, para seguir apoyando este tipo de iniciativa, porque es una iniciativa del MEFCA, pero es un lineamiento del gobierno central. Entonces, seguimos colaborando con esa iniciativa. Muchísimas gracias, maestro, por habernos acompañado esta tarde. Recordar que abordamos el tema de operaciones de comercio con enfoque financiero empresarial ante el impacto del COVID-19 en este cuarto webinar camino a la cuarta edición de Expo Pyme 2021.
Fue un placer haber estado con ustedes y compartirles sobre este tema tan importante para el desarrollo de sus negocios. Nos vemos en nuestro próximo webinar. Será hasta la próxima.